Bueno, estamos en la Asociación Domitila Hernández, pertenecemos a la zona del Tablero. Pues somos una asociación dedicada íntegramente a trabajar por una parte con la integración social de personas, incorporación a la vida laboral a través de formaciones, y tenemos pues diferentes proyectos. Ahora mismo yo estoy en la rama medioambiental y trabajamos pues con este estupendo y maravilloso bosque que tenemos detrás, y un proyecto de formación y educación ambiental, porque creemos que es la parte que teníamos un poquito, que necesitaba un poquito más de apoyo. En principio, la creación de este bosque se realizó en el año 2015 como un proyecto medioambiental para proteger de alguna forma el avance del cambio climático, también como recurso para personas, también para insertar, de manera que el bosque les ayudara a implementar la agricultura ecológica como un recurso también. Vale. Con el paso del tiempo, pues se fueron implementando diferentes especies aquí en el bosque. Cada árbol que está situado en una zona determinada es por algún motivo. Hay especies que son abonadoras, nitrogenantes, otras especies que son aportadoras de minerales al suelo, que hacen ese tipo de especies, pues mejoran la calidad del suelo para que ese tipo de cultivos que se implemente pues salgan adelante. Estamos hablando de estratos diferentes de copas, diferentes altitudes, y lo mismo utilizamos árboles de 10, 15 metros de altura como arbustos, plantas ornamentales, y también solemos usar lo que son plantas medicinales, llamativas, a lo mejor de plantas de floración para atraer los insectos, para polinizar, y todo ese tipo de cosas que me parece bastante interesantes a la hora de implementar un bosque. ¿Qué especies así solemos utilizar? Pues normalmente usamos las especies canarias, porque son autóctonas de aquí, se van a adaptar mejor a lo que es el terreno, y estas especies también te sirven de apoyo para el crecimiento de las otras especies que a lo mejor les cuesta más salir adelante. En principio también trabajamos mucho lo que es el suelo, porque creemos en la importancia de ese suelo. Si un suelo, que es el soporte de vida, no está bien preparado, pues todo lo que tú implementes no te sale adelante, con lo cual creemos en la necesidad también de estar trabajando todas esas partes que son importantes. Bueno, a través de la inserción laboral siempre se ha intentado rescatar pues las personas en exclusión social, para tratar de darles una formación y hacerlas, integrarlas con este tipo de trabajos en estos bosques, pues a través de la implementación de los mismos bosques o a través del cultivo ecológico. O trabajar otra parte, que es la silvicultura, que es el tratamiento. Bueno, tenemos otra parte, que es la gestión de los mismos árboles que tenemos implementados. La mayor parte de las especies canarias, por ejemplo, son madereras, medicinales, entonces pues también lleva su tratamiento, y hemos intentado pues hacer que todas esas personas adquieran estos conocimientos y que les sirva para buscar un empleo el día de mañana. Y por otro lado, estamos ayudando también al medio ambiente. Exacto. Bueno, para un acercamiento a Domitila, pues lo primero, yo creo que, creo que es indispensable venir a conocernos, conocer el sitio, que se den cuenta de lo que estamos hablando y cómo estamos trabajando. Y también estamos abiertos pues a todo tipo de iniciativas o colaboraciones. Entonces, un poquito dejamos la puerta abierta a quien quiera venir a visitarnos y nos pueda aportar pues información, que siempre es bienvenida. Vamos. Mi primer contacto con la Asociación Domitila Hernández fue a través de un proyecto de integración, pues como peón agrícola. Y estuve sobre el año 2015 hasta el 2019, fueron 3 años que estuve trabajando aquí.
llevando pues el cuidado y el mantenimiento del bosque. Y aparte de eso, pues en esa etapa también estuve practicando lo que es la agroecología, porque la verdad es que este entorno es natural, queríamos seguir protegiendo eso, no usar productos fitosanitarios y conservar pues el estado natural del suelo y, si fuera posible, mejorarlo. Estuve, como le digo, tres años aproximadamente aquí en Domitila, y ya luego pues mi camino pues cambió, por decirlo así, y empecé a formarme un poquito mejor en este sector. Pues en la parte de como técnico ambiental y en educador ambiental. La parte docente, ¿no? Y como docente también, que ahora mismo pues imparto algunos cursos como docente también para la misma asociación. Bueno, realmente me quedó pena la primera vez que estuve aquí en Domitila, porque el ambiente en sí ya no es lo mismo trabajar en una oficina que en este ambiente. Exacto. Que parece que estás en un bosque natural, la verdad. Las personas también se han adaptado muy bien. El ambiente laboral es buenísimo. Yo pienso quiero pensar que es gracias a estos árboles, a estas plantas que nos ponen de buen humor todos los días cuando llegamos. Y quería volver aquí. La verdad que pues con un proyecto de integración que estás tres años, pero siempre buscas la manera de volver y aportar algo a la misma asociación. Y me gustaba este campo. Entonces me he formado un poco pues en todo lo que tiene que ver pues con el cambio climático, en la educación ambiental, y seguí ese camino. Y ahora estoy de vuelta otra vez. En principio también veíamos la necesidad de... Porque vale, teníamos la parte del bosque y sí, el bosque está muy bien, ha crecido, ha madurado, y lo teníamos aquí, pero teníamos que darle otra orientación, porque hemos visto que la parte de sensibilización y educación ambiental, Domitila la tenía como un poquito, faltaba darle un empujón, ¿no? Y se veía necesario, además se ve, y a través también, haciendo la mirada objetiva a través de los objetivos de desarrollo sostenible, hemos visto que es parte principal de que la sociedad pues se integre a través de la educación y sensibilización. Uh-huh. Y ya se hacía como necesario, había que cambiar la hoja de ruta, por decirlo así. Sí, en principio también pues estamos atajando lo que es la gestión de los residuos de Domitila, porque ya que nos dedicamos a mejorar la calidad medioambiental, pues cómo no intervenir también en la gestión de los residuos y también a través de la educación, de la educación y sensibilización. Pues ahora mismo estamos preparando algunos talleres para alumnos y para personal, que incluye pues los docentes y el equipo directivo y administrativo de todos los departamentos en sí.